Este es súper importante. Acá ya tenemos que hablar de medicina china, ¿sí? La medicina china, ustedes saben que es fabulosa, que tienen todos los meridianos y los vasos maravillosos, como le dicen ellos. Entonces, acá están los meridianos, ¿sí? Hay uno que es el meridiano del estómago. El meridiano del estómago tiene muchísimos pares, pero bueno, el par estómago 36 significa el E36, que se mide, como dice acá, cuatro dedos por debajo de la rodilla. Tienen que ser tus dedos, no los dedos de, tú se lo querías hacer a otro, no le medí con tus dedos. La persona se tiene que medir a dónde está el punto, ¿sí? ¿Se entiende? La persona, o sea, cuatro dedos por debajo de la rodilla. Acá está muy abajo. Ahí. Cuatro dedos. ¿Ven acá? ¿Viste? Acá hay alguien que está midiendo, ¿ves? Ahí justito en el medio, ahí está el E36. Bien. Miren acá. El punto de las 100 enfermedades, le dicen los chinos. Según ellos, ese punto es el principal para cualquier cosa, casi lo usan. Tienen un bloqueo en un lado, lo usan. Tienen inflamado algo, lo usan, porque ellos dicen que eso casi que te libera de todo en el cuerpo. Te ayuda a liberar. Y acá está el dibujo este que me encantó, porque lo encontré, está la persona haciéndose digitopuntura directamente. ¿Sí? Recomiendan digitopuntura 10 minutos diarios de presión digital con el dedo. ¿Sí? Antes de dormir o al levantarse. ¿Por qué? Porque justamente estás más estancado. ¿Se entiende? Antes de dormir, porque ya está muy estancado, entonces, para que todas esas horas esté activado mientras dormís. Y cuando te levantás de dormir, también puede ser porque está todavía medio dormido. Ahí elegí, ¿no? No cuesta nada a veces hacerlo, ¿sí? Si te gusta la digitopuntura, ya tenés un lugar para impactar, ¿sí? Y bueno, y acá, vamos, esta sí la voy a hacer porque ya la medí antes del workshop, para los meridianos que vamos a liberar, desbloquear, desestancar, para sistema linfático son, vamos a liberar total, completo y permanentemente el meridiano del corazón en circulación al máximo potencial. Vamos a hacer lo mismo con el meridiano del estómago. Muchas debilidades de la vuelta todavía. Vamos a reiniciar y de vuelta el meridiano del estómago. Y vamos a liberar el meridiano del páncreas también. Infinitamente debilitante para muchos de nosotros. Vamos a separar, fortalecemos la tríada esta, límites internos y externos, los vértices y todas las conjunciones al máximo potencial. Eso es.